Italia, de nuestro vecino país de Chile, un hermoso país como es Argentina. Gloria a Dios. Pero bueno, yo de verdad soy chileno, estoy ya hace 48 años viviendo aquí en la Argentina, tengo 53, voy a cumplir ahora, así que ya hace muchos años que ya estoy viviendo aquí en la Argentina. Soy de la ciudad de así de Talcahuano. Bueno, el Señor me ha traído para aquí, para la Argentina, con un propósito, de servirle al Señor. Pero bueno, sabemos que vamos a tener todos una patria nueva, un cielo nuevo, allí no va a haber bandera, allí no va a haber fronteras, vamos a tener toda una misma ciudadanía, ¿vale? Vamos a ser hijos de Dios, aunque ya lo somos, Cristo vive. Así que contento con Dios porque es hermoso, como dice la palabra, habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es delicioso, mucho más delicioso que ese olor de la comida rica que está saliendo ahí de la cocina. Es más delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, porque así desciende bendición y vida eterna. Y desciende esa presencia, ¿no es cierto? Esa bendición, que cuando desciende ese Espíritu Santo, ese poder, se va el cansancio, se va la enfermedad, se va todo. Por eso que es lindo que es la presencia de Dios. Así que bueno, gracias también a todos los que nos han recibido, a los que nos han hospedado, ¿no es cierto? Por todos los que están cocinando, que nos han atendido muy bien, la merienda, la cena, el almuerzo, así que es un trabajo bastante grande e importante, así que muchísimas gracias por la atención, por todo lo que se mueve en el sonido, en la limpieza, en los baños, bueno, todo el trabajo que hay siempre en estos eventos misionales. Así que bueno, Dios bendiga a todos, amén. A nuestros pastores, como decía, de Chile, que han venido desde Chile a apoyar aquí también la obra, aquí en Argentina, las iglesias de Argentina, los anexos, encargados de obra, Argentina, pastores. Así que bueno, Dios bendiga a todos. Toda la gloria sea para el Señor. No me quiero tomar más tiempo porque se quiere ganar más oportunidades tal vez. Así que voy a invitar a los hermanos de Bahía Blanca, Cardi. Amén. El cual va a tener la oportunidad para que alabemos con una alabanza al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios que me sacó el cigarro, al Dios que me sacó el alcohol, al Dios que restauró mi matrimonio, al Dios que sanó a mi padre también del alcoholismo, le dio un hígado nuevo, Dios sanó también a mi hijo de una enfermedad incurable que está aquí, lo sanó el Señor, los médicos lo habían desahuciado, pero le entregamos nuestra vida a Cristo y el Señor sanó a mi hijo de una enfermedad incurable, como yo creo que lo ha hecho en varios que están aquí en este lugar. Así que bueno, Dios les bendiga y vamos a alabar al Señor con una alabanza inédita que hicieron nuestras hermanas Dorcas así de Bahía Blanca. Así que bueno, con esa alabanza vamos a alabar a este grupo de hermanos que pudimos venir de Bahía Blanca. Así que bueno, Dios les bendiga. Gracias.